Feliz año nuevo a todos. Muchísimas gracias por la fidelidad. Esperando que este 2016 pues nos traiga el doble de bendiciones del año pasado y que hayamos aprendido de los errores del pasado y que también hayamos disfrutado muchísimo, ¿verdad? Las cosas buenas que nos dejó. Y esperando que este sea de porvenir, bienestar y sobre todo mucha salud. Nuestro contenido del día de hoy, hablando con mi gente, recuerden llamar y escribir desde ahora. Tenemos las líneas desde ahora sumamente congestionadas. No es que no queramos atender todas las llamadas, pero que es imposible, señores, porque son un sinnúmero de llamadas de Facebook, de correo. Hacemos lo mejor que podemos. Ustedes, mientras tanto, sigan insistiendo. Así es nuestra tierra, un pedacito de la República Dominicana, sus hogares, nuestro acostumbrado caso resuelto, otro caso que resuelve la oficina de Judith Félix. Se lo dramatizamos para que ustedes lo encuentren más interesante, ¿ok? Un de viaje con Judith, un paraíso, nos vamos a otro paraíso, ¿verdad? De los que Chelo sabe encontrar por ahí. Y ustedes saben que contamos con la bendición eterna de Papá Dios. Así que veamos la palabra diaria del día de hoy. Palabra diaria, paz interna. Paz en mí, paz a mi alrededor. Comienzo este día sosegando mi mente y centrando todo mi ser en oración. Busco un lugar tranquilo para un momento devoto. Reposo según comulgo con Dios. Hago una pausa con los ojos cerrados y el corazón abierto. Me desconecto de las distracciones externas y me alineo con la paz infinita en mí. Estoy en paz, yo soy paz. Al permanecer en esta morada apacible, siento que algo nuevo despierta. Una paz más honda e inmutable, una fortaleza interna más vivaz. Desde este centro sagrado, en lo más profundo de mi ser, me comprometo con la vida y llevo a cabo mi propósito de maneras nuevas y satisfactorias. La paz me restaura y me llena de energía para hacer lo que debo hacer. Paz en mí, paz a mi alrededor. A veces me preguntan si vale la pena tanto esfuerzo. Es duro tratar de superarte día a día. Controlar hasta el último movimiento para lograr la perfección. Pero a todos aquellos que me preguntan, yo les respondo lo mismo, que un día decidí que quería volar. Air Europa, porque todo el mundo puede volar. Indotel está cambiando, apoyando nuevas tecnologías con rostro humano, regulando con reglas claras para todos, impulsando con calidad la conexión total del país, promoviendo la inclusión social a través de la información y de la comunicación asequibles a todos. Indotel, regulando, conectando, incluyendo. Trabajar vale la pena siempre y cuando tienes tu propio techo. Por eso, esta es tu gran oportunidad de poder obtener el techo de tus sueños en la zona oriental. La avenida ecológica está Torres El Farallón. Las Torres del Farallón tienen 3 habitaciones, vista al mar, tiene gimnasio, tiene salón de actividades, tiene un salón de juego de niños. Es el apartamento de tus sueños, Torres del Farallón. Móntate y múdate, porque el gran especial que tiene Torres del Farallón para los primeros 15 apartamentos es que por la compra del apartamento te regalan un carro nuevecito o te amueblan el apartamento. Así que tú decides, te mudas, te montas o lo amueblan. Llama ahora mismo, rapidito. Ahí están las imágenes de nuestro apartamento modelo a partir de $130,000. Desde $130,000 podrás obtener la casa de tus sueños en la zona oriental, Avenida Ecológica, Torres El Farallón. Móntate, múdate o amuéblalo. Torres El Farallón. Cuando hablamos de transporte en la República Dominicana, obligatoriamente tenemos que hablar de Nelly Rent Car. Nelly Rent Car, empresa pionera en el alquiler de vehículos en República Dominicana. Esta empresa ahora nos trae una nueva noticia, amplía sus operaciones con una nueva oficina en Baní. Así que atención, Baní, Nelly Rent Car abrirá sus puertas
en esa ciudad, ubicada en la Máximo Gómez, esquina Restauración, con el teléfono 809-954-6666. También pueden reservar en nuestra página web www.nellyrack.com para Estados Unidos y Puerto Rico, en los teléfonos 917-829-6350. En Nelly somos movilidad. Esta es la oportunidad para tener la vivienda de tus sueños en Colinas de Cuesta Hermosa. Un proyecto cerrado de 4 casas individuales con marquesina doble, patio frontal y lateral, estudio, terraza techada, cocina, área de lavado, sala, comedor, cuarto de servicio con su baño, estar familiar, 3 habitaciones con walk-in closet y baño, medio baño de visita, terminación de primera, 271 metros de construcción, increíbles precios a partir de $230,000. Colinas de Cuesta Hermosa. Más información en el 809-710-8216. La oficina de la licenciada Judith Félix nos presenta otro caso resuelto. Mi nombre es Juan Félix. Yo soy una persona que estoy acostumbrado a viajar tanto a Estados Unidos como a Europa. A mí me pasó un percance en República Dominicana. Yo conocí a una joven en la calle esperando taxi. Dígame. ¿Cómo tú estás? Bien, gracias. ¿Y tú por aquí solita? Esperando un taxi, no llega. Pero por aquí es muy peligroso para ti. ¿De verdad? Sí. No me asustes. Bueno, si tú quieres yo te llevo donde tú vayas. No, gracias. ¿Segura? No, gracias. No me gusta montarme con personas desconocidas. Yo, de freco, me he ofrecido a llevarla insistentemente, porque por eso es que nos pasan la vaina a nosotros. Bueno. Que me da vergüenza. No, Emma, mira, oye lo que vamos a hacer. Ya nos estamos conociendo. Y más si tú vas cerca, yo te llevo. Ya tú conoces mi vehículo. ¿Tú me entiendes? Es que me da vergüenza. No, no tienes por qué darte vergüenza, mi amor. Yo te llevo con mil amores, donde tú vayas. Bueno, ok. Ok. Vehículo allá en Estados Unidos, yo traigo, importo. Entonces tengo una persona aquí que es la que me ayuda a venderlo. Qué interesante. ¿Y tú a qué te dedicas? Soy modelo. Sí. Modelo. Soy modelo. Es que desde que yo te vi la primera vez se te notó que tú eras modelo. Gracias. Tu cuerpecito así. Gracias. Tú estás muy bonita. Ay, tú también. Tienes una boca muy bella. Gracias. Cuando vamos ya entrando en confianza, yo le digo a ella que si se quiere tomar una cerveza conmigo. Y ella me dice que sí. Pero vamos a beber una cervecita, mi amor, no sea mala. Me paro aquí en un colmado y no la bebemos. Bueno, ok, acepto. Tú has sido muy amable y eres muy simpático. Mi amor, ¿y tú no quieres algo más aparte de la cervecita? No, está bien. Solamente gracias. Eso. Sí. Si quieres la ligamos. Está bien, gracias. Chicle. Bueno, yo me detengo y entro a comprar la cerveza. Dios mío, ¿dónde estará? ¿Cuánta porquería que tiene este hombre? Dije que vendedor de carro. Yo no veo nada aquí. Cuando me desmonto a comprar la cerveza, la joven en lo que yo salgo me ha virado la gaveta de la guagua como una media, revisándome todo lo que yo tenía ahí. Mi amor, entonces, ¿de aquí para dónde? Me gustaría ir a otro lado, pero no puedo porque mi tía me está esperando y es muy jodona. Pero una vueltica, dama. No, y preferiría que me dejaras una esquina antes para que ella no se moleste conmigo. Si tú quieres, tú entra y vuelve y sale. Y nos vamos a dar una vueltica por ahí. Sí, pero prefiero que me dejes una esquina antes. El asunto es que la llevo donde su tía, pero ella no quiere que la dejen en el frente de la casa de su tía. Ok, en esa parte yo la entiendo, porque su tía es muy embromona
No quiere saber de que ella llegaron con hombres y supuestamente ella no tiene novio. Muy bien. Mi amor, pero déjame aquí. Lo que pasa es que yo no quiero que mi tía me vea llegando con un hombre. Pero déjame acompañarte para que tu tía vea que tú andas con un hombre serio. Ay, eso es lo que yo no quiero, mi amor, que ella vea que yo ando con un hombre, porque para ella yo no tengo novio. Está bien, pero con una condición. La que tú quieras. Bien, que cuando tú vengas vayamos donde yo quiera. Yo soy tuya, el día, la tarde y la noche. Te espero aquí. Ok. Yo duré como 4 horas esperando a esa mujer ahí afuera. Qué vaina. Esta mujer no llega y la cerveza se me acabó. Caramba, Dios mío. ¿Cómo me pasa esto? Un tigre como yo. Ni el número le cogí. Hasta la camisa me tuve que desabotonar. Esa mujer nunca apareció. Coño, hasta calor me ha dado esta maldita vaina. Diablo, lo que más me ha dolido es que no le cogí ni el número. Me costará entrar a preguntar. Diablo, me jodió. Como a los 2 días de eso voy a comprar pasaje, pero camino a la agencia, me llaman de la policía que me tengo que presentar inmediatamente. Había alguien intentando viajar con mi pasaporte, con mi nombre. Y cuando yo reviso el vehículo, efectivamente no estaba ahí el pasaporte. Señores, en el lío que yo me metí, a mí me está acusando la policía de que yo vendí mi pasaporte. Eso es para que ustedes vean lo que somos los hombres de sabroso, dándole bola a mujeres que uno no conoce y en el problema que me metió ella. Yo tuve que contactar a la licenciada Judy Ferry, que ya yo había visto el programa de ella, para que ella me pudiera sacar de este lío, porque yo estaba feo para la foto. Yo le doy muchas gracias a la licenciada Judy Feli, que me sacó de este aprieto, magistralmente me sacó. Muchísimas gracias, Judy. Y a la joven, yo te encuentro en la calle, porque tú tienes que ver este programa, aunque sea por YouTube, por cualquier canal, no sé por dónde. Pero yo te agarro, no te apures. Otro caso resuelto. Para contactar con las oficinas de la licenciada Judith Félix en Santo Domingo, 809-508-1621, en Santiago, 809-583-3079 y en Higüey, 809-554-0914. En Soluciones JC, te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo. Hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas. Corrección de chasis, cambio de color, pérdida de placa y duplicados de matrícula. Todo esto en 24 horas. Soluciones JC. Comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216. Esta es una excelente oportunidad para tener tu apartamento propio. Dale a tu familia la oportunidad de un estilo de vida cerca de todo lo que necesitan. Residencial Doña Magalis 2 en Los Prados, Santo Domingo. Apartamento de 2 y 3 habitaciones, sala, comedor, habitaciones con su baño y walk-in closets, baño para visitas, habitación de servicio con su baño y área de lavado, balcón con vista frontal y 2 parqueos. Terminación de primera. Residencial Doña Magalis 2 en Los Prados, Santo Domingo. Para mayor información, 809-710-8216. Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Somos fabricantes de muebles en caoba, rústicos y modernos. Artesanía criolla de todo tipo, cuadros, tapizados, sofás, artesanía en barro y mucho más. Un universo de detalles finísimos para decorar cada rincón de nuestro hogar, dándole un toque de confort y elegancia.
Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Un mundo de opciones para la decoración. Una variedad imposible de hallar en otro lugar. Lo más exquisito para la decoración de hoy. En el kilómetro 15 de la autopista Duarte, en Santiago. Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Trabajar vale la pena siempre y cuando tienes tu propio techo. Por eso, esta es tu gran oportunidad de poder obtener el techo de tus sueños en la zona oriental. La avenida ecológica está Torres El Farallón. Las Torres del Farallón tienen 3 habitaciones, vista al mar, tiene gimnasio, tiene salón de actividades, tiene un salón de juego de niños. Es el apartamento de tus sueños, Torres del Farallón. Móntate y múdate, porque el gran especial que tiene Torres del Farallón para los primeros 15 apartamentos es que por la compra del apartamento te regalan un carro nuevecito o te amueblan el apartamento. Así que tú decides, te mudas, te montas o lo amueblan. Llama ahora mismo, rapidito. Ahí están las imágenes de nuestro apartamento modelo a partir de $130,000. Desde $130,000 podrás obtener la casa de tus sueños en la zona oriental, Avenida Ecológica, Torres El Farallón. Móntate, múdate o amuéblalo. Torres El Farallón. Esta es la oportunidad para tener la vivienda de tus sueños en Colinas de Cuesta Hermosa. Un proyecto cerrado de 4 casas individuales con marquesina doble, patio frontal y lateral, estudio, terraza techada, cocina, área de lavado, sala, comedor, cuarto de servicio con su baño, estar familiar, 3 habitaciones con walk-in closet y baño, medio baño de visita, terminación de primera, 271 metros de construcción, increíbles precios a partir de $230,000, Colinas de Cuesta Hermosa. Más información en el 809-710-8216. La verdad que este país sí es grande. Tenemos playas de todo tipo. Estamos entre las 10 mejores playas del mundo. O es que tú no has visto la playa de Puerto Plata, o la de Punta Cana, o la de Samaná, o Bayahibe. Y si de frío es, aquí no caerá nieve. Pero vete para Valle Nuevo, para el Pico en enero, para ver si aguanta. Pero vámonos para el extremo. Tenemos la Duna de Baní, los charcos de Damajagua, Las Terrenas, Juan Dolio, Boca Chica. Chacho, óyeme, este país tiene de todo y un poquito más. Tiene para ti, tiene para mí, tiene para todo el que quiera. Y cerquitica, este es el mejor país del mundo. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Hoy, en Migración con Judith Félix, visitaremos Taipei, la capital de Taiwán. En las últimas décadas, Taipei se ha transformado afanosamente en una de las ciudades más habitables de la región, también en uno de los destinos turísticos más importantes de Asia. En la actualidad, Taipei se funde en una combinación de utópico futurismo y respetuoso arraigo a las antiguas tradiciones chinas. Es fácil enamorarse de esta acogedora ciudad. El aroma de la comida inunda el aire de la calle china. Las motocicletas y las bicicletas dominan las calles. Pero al estar rodeada de naturaleza, la tranquilidad nunca está a más de un trayecto en autobús o paseo. Puedes comenzar el día con una mirada al Taipei más clásico. Situado en el barrio más antiguo de la ciudad, Huanhua, el templo Longhans es el corazón espiritual de Taipei. Se trata de un lugar donde generaciones de lugareños han venido buscando la buena fortuna, la salud e incluso asesoramiento para decidir con quién casarse. El corazón político de Taiwán es el distrito de Songhan, construido en mármol blanco y azulejos de cristal para reflejar al cielo de Formosa. El salón conmemorativo de Chiang Kai-shek rinde homenaje a la memoria del expresidente de la República de China. En la Plaza de la Libertad también encontrarás uno de los lugares más importantes de interés cultural de la ciudad, la Sala de Conciertos Nacional. A solo unos pasos de distancia se encuentra el Parque de la Paz 228. Un monumento conmemorativo a los levantamientos de 1949 que sembraron las semillas de la independencia de Taiwán.
puedes adentrarte aún más en el pasado de Taiwán visitando el Museo Nacional de esta maravillosa ciudad para descubrir la rica historia natural, cultural y política del país. Súbete al excelente MRT de Taipei para ir al Museo Nacional del Palacio. Este alberga una de las mayores colecciones del mundo de arte y antigüedades chinas de Taipei. Estos tesoros, en su día reservados para el deleite exclusivo de los emperadores, ahora están disponibles para todo el público. En las calles de Taipei también hay muchas riquezas que descubrir. Encuentra inmejorables ofertas en los grandes almacenes como Sogo o recorre las boutiques y restaurantes de la calle Yonghang. Una vez que hayas explorado las calles de Taipei, elévate hasta el cielo a bordo de los ascensores de alta velocidad del Taipei 101, uno de los rascacielos más altos del planeta. Aunque algunos opinan que el diseño se asemeja a una pila de cajas de fideos chinos, la mayoría considera que la torre es un impresionante ejemplo de la arquitectura revivalista oriental. Alrededor de la ciudad también hay multitud de miradores naturales. A solo 15 minutos a pie de Taipei 101 se encuentra la Montaña del Elefante, uno de los picos más accesibles de la ciudad. Aquí no hay ascensores de alta velocidad, pero la subida de 20 minutos a la cima vale la pena, especialmente al atardecer. Para una mejor vista panorámica, visita la montaña Maokong. El servicio teleférico hasta la montaña parte del Zoológico de Taipei, la mayor colección zoológica de Asia. Este zoológico ocupa un lugar especial en el corazón de los lugareños. En él se trata a los animales como si fueran parte de la gran familia de Taipei. Desde el zoológico, sube a un teleférico y vuela sobre la copa de los árboles hasta la montaña Maokong. Con templos y pueblos para explorar, Maokong es una excursión fabulosa para un día entero. Al ser una importante zona de cultivo de té, también es el lugar perfecto para aprender los secretos de la degustación y la apreciación del té. Puedes acceder caminando al pico más alto de Taipei, el monte Kuixing, que se encuentra justo al norte de la ciudad en el Parque Nacional Yangmingshan. Sube los 1000 escalones a través de la selva subtropical y los campos de altísima hierba que dieron a la zona su nombre original, Montaña de Hierba. Todo este senderismo y aire de la montaña te abrirán el apetito, así que cuando llegue el momento de volver a la ciudad, dirígete al mercado nocturno de Shilin. A veces parece que la mitad de la población se concentra aquí para hacer lo mejor que hacen los lugareños de Taipei, degustar su deliciosa comida, ir de casa de gangas o simplemente disfrutar de su increíble ciudad. Si desea comprar apartamento nuevo a un precio increíble, a 5 minutos de la nueva embajada americana, esta es la oportunidad que esperaba. Apartamentos de primera desde $2,600,000, costo en planos. Aproveche esta increíble oferta llamando ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla. En Soluciones JC, te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo. Hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas. Corrección de chasis, cambio de color, pérdida de placa y duplicados de matrícula. Todo esto en 24 horas. Soluciones JC. Comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216. La verdad que este país sí es grande. Tenemos playas de todo tipo. Estamos entre las 10 mejores playas del mundo. O es que tú no has visto la playa de Puerto Plata, o la de Punta Cana, o la de Samaná, o Valle Ibe. Y si de frío es, aquí no caerá nieve, pero vete para Valle Nuevo, para el Pico en enero, para ver si aguanta. Pero vámonos para el extremo. Tenemos la duna de Baní, los charcos de Damajagua, las terrenas, Juan Dolio, Boca Chica. Chacho, óyeme, este país tiene de todo y un poquito más. Tiene para ti, tiene para mí, tiene para todo el que quiera. Y cerquitica, este es el mejor país del mundo. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Cuando hablamos de transporte en la República Dominicana, obligatoriamente tenemos que hablar de Nelly Rent Car. Nelly Rent Car, empresa pionera en el alquiler de vehículos en República Dominicana.
Esta empresa ahora nos trae una nueva noticia. Amplía sus operaciones con una nueva oficina en Baní. Así que atención, Baní. Nelly Rentcar abrirá sus puertas en esa ciudad, ubicada en la Máximo Gómez, esquina Restauración, con el teléfono 809-954-6666. También pueden reservar en nuestra página web www.nellyrac.com para Estados Unidos y Puerto Rico, en los teléfonos 917-829-6350. En Nelly, somos Movilidad. Continuamos con nuestro segmento interactivo, Hablando con mi Gente. Aquí estamos, señores, en nuestro segmento favorito. Muchas gracias a toda la gente que nos ve en Estados Unidos por nuestra página web, judithfelix.com, en el resto del mundo, ¿verdad que sí? En Canadá, en América Latina, en Europa. Muchísimas gracias a todos por su fidelidad y su sintonía. Bueno, señores, vamos entonces a hablar un poco de las cosas nuevas que ha traído este nuevo año, y es que todavía no se ha definido totalmente qué va a pasar con esto de del gobierno de Italia aquí en la República Dominicana, si se va a abrir la embajada, si no se va a abrir. Hasta ahora únicamente tenemos la oficina de recibir, ¿verdad?, las solicitudes, pero no hay nada concreto de que si se va a abrir o no se va a abrir la embajada nuevamente. Así que vamos a esperar a ver qué pasa. Vámonos con la primera llamadita de la noche. Hola. Buenas tardes. Buenas. Hola. ¿Me escuchas? Sí, ¿cómo estás, licenciada? Bien, gracias. ¿De dónde me llamas y cuál es tu nombre? De Moca, Jennifer Cullar. Jennifer, ¿cómo te puedo ayudar? Yo tengo algunas dudas. Oye, yo soy hija de un ciudadano puertorriqueño. Sí. Entonces, hay personas que me dicen que yo tengo derecho a la ciudadanía por ser hija de él, pero él murió hace un tiempo. Él empezó a hacer el proceso de mis viajes cuando yo era niña, yo tengo 25 años. Ok, ¿él te declaró? Sí, reconocido, sí. ¿Pero no tardía? Una declaración 5 meses. Ok, ¿y no estaba casado con tu mamá? No. Bueno, aunque él haya fallecido, sí se puede hacer la declaración de nacimiento en el exterior y sí te pueden dar tu pasaporte norteamericano. Lo único que para eso necesitamos, pues, reunir todos los requisitos que exigen. Entonces, como tú estás en Moca, pásate por la oficina de nosotros en Santiago. Ahí Chelo te va a dar el número de teléfono y como quieres está en pantalla, 809-583-3079, para que entonces hagas una cita y nos sentemos a hablar. Porque, señores, para la ciudadanía de los Estados Unidos son muchos los requisitos: de la presencia física, si vivió allá tanto tiempo, si no vivió tu papá, cómo fue la declaración, si estaba casado al momento con otra persona. Todas esas cositas influyen para que el cónsul aquí determine si se te emite o no se te emite la ciudadanía norteamericana. Bien, así que ya sabes. Vamos entonces con el siguiente Facebook. Dígame, ¿cuáles son los requisitos para la visa de turista hacia Alemania? Esta es una consulta de Héctor Fernández. Bueno, Héctor, te explico. Los requisitos para una ciudadanía hacia Alemania son generales. Es igual casi que todos los consulados. Lo único que Alemania le da importancia, un poco más da importancia a la carta de invitación. Debes de cumplir los requisitos de solvencia económica en el banco, un trabajo, si tienes vehículo a tu nombre también, si no tienes no es tan necesario. Y la carta de invitación. Quien te haga la carta de invitación, que sea un amigo o una amiga preferiblemente, nada de novio, nada de eso, pues entonces va a ser difícil que te la den. Y una particularidad o peculiaridad que tiene Alemania es la siguiente: es que antes de yo emitirte el visado, ellos te dicen, sí, mire, su visado fue aprobado, pero antes de entregarle el pasaporte con el visado, usted obligatoriamente debe venir aquí con el pasaje comprado con entrada hacia Alemania. ¿Qué quiere decir esto? Que como el visado es exchanging, como el visado es que puedes entrar a cualquier país, España, Italia, cualquier país del acuerdo exchanging, ellos se curan en salud
y se protegen sus espaldas. Es decir, los alemanes dicen, bueno, ¿qué me garantiza a mí? Que después que tú tengas la visa, tú vas a entrar por Alemania. Entonces, ellos mismos se garantizan exigiéndote el pasaje ya comprado, luego de emitido el visado, para ellos poder definitivamente entregarte el pasaporte con tu visa. Eso es una forma de obligarte a entrar a Alemania. Así que ya lo sabes. Vámonos con el siguiente. Vine a Italia por vía de mi novia. Al mes de llegar nos casamos, pero no pude someter la documentación a tiempo. Mi pareja y yo empezamos a tener problemas y ella, sin mi consentimiento, anuló el matrimonio. Ahora estoy aquí indocumentado. Necesito que me diga qué hacer. Esta es una consulta de Víctor García. Bueno, fíjate, Víctor, para poder entrar, tú tienes un arroz con mango, como decimos popularmente. Te casas con esa italiana, tienen problemas, se dejan, te quedaste enganchado, como quien dice. ¿Por qué? Porque cuando tú entras, según la ley italiana, debes de casarte antes de que se te venza el visado. Si se te venció el visado italiano, no vas a tener forma de poder regularizarte en Italia, aunque te quieras casar con otra ciudadana italiana. Debes de salir de Italia, buscar una nueva visa, o casarte aquí e inscribir el matrimonio en Panamá, o buscar una nueva visa para luego poder entrar con ese visado de matrimonio. Lamentablemente no es como otros países de Europa, que tú puedes regularizarte estando allá si se te venció tu visa. Tienes que salir obligatoriamente para entonces poder entrar y regularizarte. Así que ya sabes. Seguimos con el siguiente Facebook. Mi pareja me quiere hacer una petición como novia, ya que no somos casados. Dígame los pasos a dar. Esta es una consulta de Rosy Estrella. A ver, Rosy, fíjate algo que te voy a explicar. A mí no me gustan las visas de novio. Yo siempre lo digo aquí. ¿Por qué no me gustan las visas de novio? Porque es que el consulado por lo general no cree mucho en este tipo de visa, la ponen difícil, sale mucho más costoso, es lo primero, dura el mismo tiempo que tarda una visa de esposos. Y al final, cuando llegas allá, después que tú llegas allá, a Estados Unidos, debes de casarte y gastar otro por ciento más en papeleo. Entonces, ¿qué yo te recomiendo? Que si tú estás tan enamorada y él está tan enamorado, que venga y se case, porque de verdad que a mí no me convencen las visas de novio, ni tampoco las recomiendo. Yo digo que si de verdad las cosas están bien y ustedes se quieren, entonces, ¿por qué no casarse? Porque ¿cuál es el problema? Definitivamente, cásate. Es lo que yo te voy a recomendar. ¿Por qué? Porque como quiera tienen que venir a una entrevista. Como quiera tienen que casarse. Entonces, yo lo que prefiero es eso, definitivamente. Así que ya lo sabes. ¿Tenemos la llamada? Hola, buenas. Buenas. Sí, ¿de dónde llamas? Aquí en República Dominicana. ¿De dónde? ¿De qué parte? Santo Domingo. Santo Domingo. Este. Cuéntame, ¿cómo te ayudo? La pregunta es que yo tengo un novio de Argentina. Él me está invitando y quiero saber cuál haciendo para yo. Vamos a ver, no te escucho bien. ¿Tienes un novio argentino? Sí, y él me está haciendo la invitación para que yo vaya allá a visitarle. Me gustaría saber cuál es el procedimiento para yo. Mira, el hecho de que él te invite no te garantiza la visa, para nada. O sea, y menos si te invita un novio, porque es que van a pensar que lo que quiere quedarse contigo allá, y más Argentina, que nos exigió, ya Argentina nos está exigiendo visado a los dominicanos, señores. Antes no necesitábamos visado ni para entrar a Chile ni para entrar a Argentina, y ahora nos están exigiendo para ambos. Entonces, ¿qué yo te recomiendo? Que tú tienes que calificar bajo tus propios medios, tu cuentecita bancaria, tú, qué sé yo, si tienes carro, tu trabajo. No porque él te invite, eso te va a garantizar la visa. Eso era antes, que las visas se garantizaban de una vez con una invitación. Señores, ya las cosas han cambiado, así que recuerden que tienen que irse por sus propios medios, porque el hecho de que te cubran los gastos no te garantiza absolutamente nada. Bien, vámonos con el siguiente Facebook. Mi esposa me hizo la petición desde Estados Unidos. Ella es 8 años mayor que yo.
¿Cree usted que me afecta la diferencia de edad en este proceso? ¿Y qué tiempo dura? Esta es una consulta de Onyx Rojas. Bueno, Onyx, mira, la edad no importa tanto, 41, 33 es menos de 10 años, o sea que no es la gran cosa. Si ella es ciudadana norteamericana, me dice que es residente, ok, ella es residente, el tiempo es de 1 año y medio para los residentes, los esposos de residentes tardan aproximadamente 1 año y medio. Si ella se hace ciudadana, el tiempo es de 8 a 12 meses para los esposos, ok. Esposos pidiendo a sus esposas o esposos, el tiempo es de 8 meses a 1 año aproximadamente para los ciudadanos norteamericanos y para los residentes el tiempo es de 1 año y medio más o menos, ¿ok? Vámonos a unos anuncios, no se muevan que enseguida retornamos. Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Somos fabricantes de muebles en caoba, rústicos y modernos. Artesanía criolla de todo tipo, cuadros, tapizados, sofás, artesanía en barro y mucho más. Un universo de detalles finísimos para decorar cada rincón de nuestro hogar, dándole un toque de confort y elegancia. Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Un mundo de opciones para la decoración. Una variedad imposible de hallar en otro lugar. Lo más exquisito para la decoración de hoy. En el kilómetro 15 de la autopista Duarte, en Santiago. Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Indotel está cambiando. Apoyando nuevas tecnologías con rostro humano. Regulando con reglas claras para todos. Impulsando con calidad la conexión total del país. Promoviendo la inclusión social a través de la información y de la comunicación asequibles a todos. Indotel, regulando, conectando, incluyendo. Cuando hablamos de transporte en la República Dominicana, obligatoriamente tenemos que hablar de Nelly Rent Car. Nelly Rent Car, empresa pionera en el alquiler de vehículos en República Dominicana. Esta empresa ahora nos trae una nueva noticia, amplía sus operaciones con una nueva oficina en Baní. Así que atención Baní, Nelly Rent Car abrirá sus puertas en esa ciudad, ubicada en la Máximo Gómez, esquina Restauración, con el teléfono 809-954-6666. También pueden reservar en nuestra página web www.nellyrack.com para Estados Unidos y Puerto Rico, en los teléfonos 917-829-6350. En Nelly, somos movilidad. Si desea comprar apartamento nuevo a un precio increíble, a 5 minutos de la nueva embajada americana, esta es la oportunidad que esperaba. Apartamentos de primera desde 2.600.000, costo en planos. Aproveche esta increíble oferta llamando ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla. Hoy, en Migración con Judith Félix, visitaremos la Laguna Dudú, en Cabrera. Esta refrescante laguna ofrece al visitante un valor agregado a las hermosas playas que constituyen la costa norte dominicana. Hay dos teorías sobre el nombre de la misma. Se dice que la llaman Dudú por las dudas que existen sobre su real profundidad. Una leyenda, sin embargo, cuenta que en esta laguna y dentro de una cueva que está a unos metros de la misma, habitaba un taíno a quien se le conocía con el nombre de Dudú. Dudú es el único lugar del mundo en donde se puede practicar espeleobuceo, desde un lago natural a otro lago natural, algo muy apreciado por los buzos que practican este tipo de deporte, quienes vienen de todas partes del mundo a sumergirse en estas aguas de color turquesa. El tour de espeleobuceo dura alrededor de 45 minutos.
Laguna Dudú tiene profundidades que pueden alcanzar los 107 pies. En los alrededores del balneario encontramos una variedad de flora local que embellece el entorno del lugar. Migración con Judith Félix les invita a visitar Laguna Dudú en Cabrera. La verdad que este país sí es grande. Tenemos playas de todo tipo. Estamos entre las 10 mejores playas del mundo. O es que tú no has visto la playa de Puerto Plata, o la de Punta Cana, o la de Samaná, o Valle Ibe. Y si de frío es, aquí no caerá nieve. Pero vete para Valle Nuevo, para el Pico en enero, para ver si aguanta. Pero vámonos para el extremo. Tenemos la Duna de Baní, los charcos de Damajagua, Las Terrenas, Juan Dolio, Boca Chica. Chacho, óyeme, este país tiene de todo y un poquito más. Tiene para ti, tiene para mí, tiene para todo el que quiera. Y cerquitica, este es el mejor país del mundo. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Para contactar con las oficinas de la licenciada Judith Félix en Santo Domingo, 809-508-1621, en Santiago, 809-583-3079 y en Higüey, 809-554-0914. Hoy, en De Viaje con Judith, le damos la bienvenida a Londres. Londres es la capital de Inglaterra y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Está situada a orillas del río Támesis en el sureste de la isla de Gran Bretaña y fue fundada alrededor del año 43 por los romanos con el nombre de Londinium. Un viaje a esta maravillosa ciudad siempre es un aliciente. Puedes venir una y otra vez y nunca acabarás harto de esta ciudad. Las numerosas ofertas de ocio, lúdicas, culturales, son suficiente reclamo para que el visitante repita. Actualmente, con los vuelos de bajo costo y las buenas ofertas hoteleras, son un acicate para cualquier escapada de fin de semana, ya sea para dar una vuelta, ir a uno de sus excelentes musicales o para visitar sus famosos museos. En la capital inglesa puedes encontrar los mejores servicios y atención para el visitante. Londres es la capital más visitada del mundo, una ciudad acogedora y cosmopolita. La principal atracción turística está situada en el centro, comprendiendo la ciudad, el West End por cines, bares, clubes, teatros, negocios y restaurantes, la ciudad de Westminster con la abadía de Westminster, el Palacio Real de Buckingham, Clarence Horse y Toro, el distrito de Kensington y Chelsea, con sus respectivos museos. El éxito de Londres como una industria de servicio y centro de negocios puede ser atribuido a múltiples factores. El hecho de que el inglés sea la nueva lengua franca, su posición como la capital del Imperio Británico, su cercana relación con los Estados Unidos y varios países en Asia, la ley inglesa es la más importante y la más usada en negocios internacionales. La infraestructura multicultural, colegios, lugares de trabajo, organizaciones culturales y sociales, relativamente bajos impuestos, particularmente para extranjeros, un ambiente de negocios amistoso, buena infraestructura de transporte y hay que hacer particular mención a su industria aérea y a la regulada economía con poca intervención del gobierno. La ciudad de Londres tiene algo que engancha y a todos gusta. Londres es diversión, cultura, luces y color. Una ciudad capaz de sorprender tanto a quien la visita por primera vez como a los que se enamoraron de ella y no pueden dejar de visitarla con asiduidad. Aquí podrás sentirte pequeño junto al impresionante Big Ben, contemplar el mundo a tus pies desde el London Eye,
o presenciar el conocidísimo cambio de guardia frente al Palacio de Buckingham. Para conocer el encanto y la emoción de esta ciudad es necesario visitarla y vivirla, dejando que el toque especial de la ciudad y sus gentes nos seduzcan a través de su acogedora inmensidad. Migración con Judith Félix les invita a visitar Londres. Para solicitar un visado a Rusia es muy fácil. Únicamente tienes que llenar el formulario de solicitud, pagar los impuestos y luego entonces en aproximadamente 3 días o quizás el mismo día te entregan el pasaporte con tu visa. ¡Aprovecha! ¡Conoce Rusia! Para contactar con las oficinas de la licenciada Judith Félix en Santo Domingo, 809-508-1621, en Santiago, 809-583-3079 y en Higüey, 809-554-0914. Trabajar vale la pena siempre y cuando tienes tu propio techo. Por eso, esta es tu gran oportunidad de poder obtener el techo de tus sueños en la zona oriental. La avenida ecológica está Torres El Farallón. Las Torres del Farallón tienen 3 habitaciones, vista al mar, tiene gimnasio, tiene salón de actividades, tiene un salón de juego de niños. Es el apartamento de tus sueños, Torres del Farallón. Móntate y múdate, porque el gran especial que tiene Torres del Farallón para los primeros 15 apartamentos es que por la compra del apartamento te regalan un carro nuevecito o te amueblan el apartamento. Así que tú decides, te mudas, te montas o lo amueblan. Llama ahora mismo, rapidito. Ahí están las imágenes de nuestro apartamento modelo a partir de $130,000. Desde $130,000 podrás obtener la casa de tus sueños en la zona oriental, Avenida Ecológica, Torres El Farallón. Móntate, múdate o amuéblalo. Torres El Farallón. En Soluciones JC te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo. Hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas. Corrección de chasis, cambio de color, pérdida de placa y duplicados de matrícula. Todo esto en 24 horas. Soluciones JC. Comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216. Esta es una excelente oportunidad para tener tu apartamento propio. Dale a tu familia la oportunidad de un estilo de vida cerca de todo lo que necesitan. Residencial Doña Magalis 2 en Los Prados, Santo Domingo. Apartamento de 2 y 3 habitaciones, sala, comedor, habitaciones con su baño y walk-in closets, baño para visitas, habitación de servicio con su baño y área de lavado, balcón con vista frontal y 2 parqueos, terminación de primera. Residencial Doña Magalis 2 en Los Prados, Santo Domingo. Para mayor información, 809-710-8216. Continuamos con nuestro segmento interactivo, Hablando con mi Gente. Vamos, seguimos con el Facebook, con las llamadas. Recuerden que esto es gratis, esto es para ustedes. Recuerden nuestro Instagram para que nos sigan con muchísimas informaciones sumamente interesantes para ustedes. JudithFélix01, JudithFélix01, ahí está en pantalla, es el Instagram de esta servidora. Vamos con el siguiente Facebook, adelante. ¿Puede una pareja de ciudadanos americanos venir a República Dominicana y hacer una adopción de un niño de 10 años? ¿Y cuál es el proceso? Esta es una consulta de Isabel Molina. Isabel, qué buena pregunta me haces. Esta es una muy buena pregunta porque he tenido muchos casos de adopciones. Si ellos son ciudadanos norteamericanos y quieren venir
adoptar a ese niño de 10 años deben de cumplir con los requisitos que establece CONANI, ¿verdad? Y USCIS, que es la Oficina de Inmigración de los Estados Unidos. Entonces, una adopción internacional sería lo que cabría aquí y hay que ver si califican, si cumple con los requisitos de los años de casado que exige la ley, si también tiene más hijos, las condiciones de esos padres aquí que van a dar ese niño en adopción, entre otras cosas, ¿ok? El tiempo es de aproximadamente 3 años para una adopción internacional y es costosito, ¿ok? Es costoso porque es un procedimiento que hay que pagar muchos impuestos y realmente es un trabajo muy arduo que nosotros los abogados de inmigración tenemos que hacer para lograr estas adopciones. Pero de que se puede, se puede. Así que ya sabes. Vámonos con el siguiente Facebook. Tuve un hijo con un ciudadano español, pero el padre no sabe de su existencia. Mi pregunta es, ¿puede mi hijo someter una demanda por paternidad para que sea reconocido y así obtener la ciudadanía española? Esta es una consulta de Leida de los Santos. La respuesta es sí, Leida. Perfectamente se puede incoar una demanda por reconocimiento de paternidad ante los tribunales de la República Dominicana y esa sentencia se homologa en España y pues puede valer sin inconveniente, pero lo que sí te voy a decir es que lógicamente le van a mandar a hacer un ADN a ese niño para saber si real y verdaderamente es el padre, pero de que se puede, se puede. En cuanto a la ciudadanía española, no hay forma de obligar al padre, pero si ya le va a dar el apellido, es muy probable que también le otorgue la nacionalidad española. Bien, ya sabes. ¿Tenemos llamada o Facebook? ¿Qué tenemos? Hola, buenas. Buenas, Judy, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Tu nombre y de dónde llamas? María, de Los Alcarrizo. ¿Cómo te puedo ayudar? Preguntarte, Judy, yo voy a solicitar visa, mi esposo, mi hijo y yo. Nosotros tenemos familiares allá en los Estados Unidos, aunque no hay una parte como que no nos... Tenemos años que no nos vemos. ¿Tú tienes más hijos, aparte de ese? ¿Cómo? ¿Tienes más hijos? No, un solo hijo. Mira, Yo te recomiendo definitivamente que vayan únicamente tu esposo y tú a solicitar la visa primero. Ajá. Después que ustedes prueben la buena fe de que regresaron, okay, de que no se quedaron, entonces se lleva al niño. Y lógicamente ustedes tienen que calificar con los lazos económicos, familiares, sociales. Eso es algo muy importante. El vehículo. ¿Tienen un vehículo a su nombre? Sí. ¿A qué se dedican? Somos profesionales, estamos pensionados los dos. Ok. ¿Y el hijo qué edad tiene? 23. Ah, ya. Entonces el hijo tiene que ir aparte. Ya, él podría ir aparte. Él podría ir aparte, pero ustedes tienen que llevar las cartas de su pensión, sus ahorritos, el vehículo a su nombre, si tienen una casa, pues también la casa, y sobre todo llenar muy bien los formularios. Nosotros te podemos hacer ese proceso en la oficina, ahí están los teléfonos en pantalla, Chelo te lo va a dar como quiera ahora al teléfono, y coordinas y nos sentamos a hablar del caso, porque recuerden que cada cabeza es un mundo, cada caso no es igual al del vecino o al de fulano. Ah, que fulano le dieron la visa y nada más llevó tanto. Pero, señor, ustedes no saben qué cónsul fue que le tocó, bajo qué circunstancias, qué tipo de visa era. Eso influye mucho. ¿Ok? Ya saben. Vámonos con el siguiente Facebook. ¿Puedo solicitar residencia para Estados Unidos sin que nadie me pida? Esta es una consulta de Rebeca Luna. Rebeca, te explico. Aquí la respuesta es un tanto complicada. Las visas de residente para los Estados Unidos única y exclusivamente se dan cuando hay una petición familiar. Ahora bien, se puede solicitar la residencia también cuando es una visa de traslado de ejecutivos, que eres una ejecutiva muy importante de una empresa y te trasladan allá. Después que tiene varios años con esa visa, pues podrías aplicar para la residencia. También está la visa de inversionista, que es una visa E, que luego de muchos años ya con esa... unos cuantos años, no son tantos, con la visa de inversionistas, pues podría aplicar para la residencia. O sea que la forma más rápida, más fácil, siempre va a ser por medio a una petición familiar. Definitivamente, señores, para Estados Unidos, petición familiar. Para Europa, pues ahí hay más posibilidades, la residencia por trabajo,
que no es una visa de trabajo, sino una residencia por trabajo, la reagrupación familiar por régimen comunitario, por régimen general, de residentes, de ciudadanos. O sea que es un proceso, las cosas no son tan fáciles como se piensan, tampoco es que yo llegué, quiero residir en aquel país. Por ejemplo, España te da una residencia sin fines, no lucrativa, o sin fines de lucro se llama. La residencia no lucrativa es para personas, por ejemplo, que tengan muchísimo dinero y quieran retirarse en España o quieran irse a vivir a España. Entonces, España, si tú le demuestras de dónde tú conseguiste ese dinero, si tú le demuestras tus ingresos, si tú le demuestras que tienes suficiente dinero para realmente vivir allá, te da una residencia normal a ti y a toda tu familia. Pero Estados Unidos no tiene eso, por ejemplo. Canadá, en algunas ocasiones, y muy complicado. Hasta ahora España, pues definitivamente es el más fácil. Bien, así que ya saben, es algo que muchas personas quisieran hacer, aunque tienen el dinero, no pueden hacerlo, porque hay algunos detallitos y unos acápites de ley que no lo permite. Por eso es tan importante la orientación. Por eso, señores, es sumamente importante orientarse, por más pequeñito que sea el detalle de lo que usted quiere saber. Recuerden que eso puede hacer la diferencia total y rotunda en un proceso migratorio. Es sumamente importante esto. Orientarse, dejarse asistir de expertos en el área. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por el placer de su sintonía. Vamos a enfocar el amplio porque quiero que se vea todo ya, porque ya este es el último programa de la Navidad, ¿verdad que sí? Y para que podamos disfrutarlo. Señores, gracias, de corazón gracias. Muy próspero, feliz año nuevo y que Dios nos traiga muchísimas bendiciones, tanto a ustedes como a nosotros. Será hasta la próxima.